A la cuenta de tres, al que no esté aquí. 20 sentadillas. 1. ¡Dos! ¡El de los huevos! ¡Dos y medio! ¡Y tres! ¡Faltan los del codo! ¡Agárrame los huevos, hijo! No, ¡mi coronel! No, esos. ¡Mi coronel! ¡Vaya! ¡Me puso buen castigo! ¡Mona! ¡20 sentadillas, soldada! ¡20 sentadillas, castigo! ¡Llegada tarde! ¡Faltó tres! ¡Llegada tarde, cabal! ¡Ay, comiendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien hecho, soldado. No llegar tarde, jamás. Castigo, coronel. Contestó. Castigo. Contestó. Le cae castigo, coronela. Me mandaron una foto que usted dejaron un plátano en la cocina. Arruinado. No, yo dije que lo iba a dejar ahí porque me lo iba a comer después. Está mosqueado, se lo va a comer así. No, estaba en el microondas. Voy, entonces se lo va a comer así como usted. Ok. Vaya. A comenzar. Hey. ¡Listos! Mira, la escucho un bode. ¿Pide qué trae? Ella toma a dejar al bode. Es un desorden a eso, camarada. ¡Ay, la! ¿Qué desorden estaban haciendo? No, así, así. Ya le vamos a preguntarle. Así, 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 así. Está perro. ¡Soldada! Si deja esa basura ahí, ya sabe qué le pasa. Sí. No, pregunto, ¿ya sabe qué le pasa? ¿Ya le quedó claro? Sí. Ok. Vaya, ¿esto es donde estamos listos? Que vengan todos. ¿Viene el soldado coronel Diablo? De una, ¿cómo se llama? Un ejemplo. Ajá, para que vaya, vaya, vaya. Ajá, porque pongamos los hombres para que miren. No importa, ya va a aprender. Ok. Aquí tenemos. ¿Todos juntos, va? Sí, todos juntos. 40 por todos. Sí, ah, ok, chivo, gracias. Mi coronel. Dígame. Si no ha aprendido, va a aprender, pero tal vez viendo, tal vez no es la primera. ¿Quién? Ah, o dale, sí. Uh-huh. Si no es la primera, correcto. Va a aprender. Mira. Este se ve riquísimo, ¿verdad? Sí. Dígame. Dígame los ingredientes. No, soldado Diablo, dígame por favor, ¿qué ingredientes llevar esa cosa? Lleva chile. Chile dulce. Chile picante. Lleva frijoles, lleva mostaza, salsa perry, lleva, quiero ver, cebolla, ajo, pescado, unos chacalines que estaban ahí también. ¿Crudos? Crudo. Carne. No, carne, ya dije, carne ya dije. Jerica. Carne. Pollo. También, ajá, un pellejo de pollo. Ajo. Ya dije ajo. Comida de perro. Un brócoli que está ahí. Sí. Brócoli también. Mostaza. Quiero ver. No, mostaza. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo eso. Algo. Café listo. Tomate. Quiero ver. Soda. No, 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 no. Leche, crema también. Queso. También lleva. No, ketchup no, muy dulce. También lleva también un ingrediente que. Ay, no sé cómo le llaman. Wasaki. No. No, pero. No, pero ese era muy poquito, no hay que hacer nada. No. Yo quiero hacer algo, camarada. ¿Qué? Coronel. Coronel. ¿Qué quieres, soldado? Quiero que lo huelan todos, porque okay. Yo ya lo huelí. Páselo, primero ella. ¿Ronda? Ella no huele nada. Huele algo, pero no. Algo que asuste, coronel, digo, soldado, porque todo lo que dijo es comida. Algo que asuste. Algo que asuste. Así se hace en el estómago. ¡Comida de chucho! Eso es comida. ¿Es comida? Sí. Tiene vitamina. Algo no comerle. Trae vitamina. ¡No! ¡Pastillas! No, a ver. ¡Ah! ¡Energy! Para que todos andemos energizados. No, me asusta. Eso, no. No asusta. No asusta nada. Entonces, ¿es comestible todo? Todo es comestible. Sí. Ok. Entonces, todo podemos es probar. Es como, nomás pensemos que es un vómito. Sí. Ok. Ok. Ahora que todos sabemos que es un vómito, por favor, oler. Pero así. Ok, siguiente.
Que se escuche. Dale mucho. ¿Cómo cuando tiene? Ay, así, 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 así tiene que ser, así tiene que ser. Jenny. No, 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 tiene que escucharse. Hola, Lajo, le siento olor aquí. No, no, no. Más cerca, más cerca, más cerca. Es que bájalo vos. Sí. No, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Mucho le escucho otra vez. Lo escucho demasiado. No, que escuche, sí, vaya, que escuche. Es que no puedo. Así ve. Que se la hagan así ve. Así. Es que el aire me va para adentro. Dale. Nada. Pinche coronero, vete. Eso, que tope la quijada aquí, ve. Ajá, ajá. Mucho le inhalé. No huele nada. No. Es que no es nada malo. No es que sea, solo a vómito huele poquito. Yo que estoy vaca. Como cuando vas al molino y echas la sal. Y a mostaza, le mostaza. Mucha mostaza. Se me fue un cacarico. Dale, que se escuche. Ay, que no tiene nariz esta niña, corazón. Ya, sí tengo. La polla. ¿Ele? No, no, así. Ah, está bien, está bien, está bien. No es nada, no es nada así, no es nada. Esta bicha por nada vomita. Por la vomita. Algo que me asuste, coronela, no me toque. Vomita. Vaya. ¿Le damos ya? No, nada, vomita, bueno, es malo. Vomito yo cada rato. Ay, qué rico. No sé. ¿Qué huele? ¿Vale? ¿Qué va? Yo voy. Se me va a meter la oreja, no voy a meter la oreja. Es raro, que huele rico. No huele, no huele, solo los dientes así, ¿vale? Venga, huele, dale, dale. Con la oreja huele. Pega, que pega. Eso, eso. Él huele, pega. Dale, va adentro. Va adentro. Que se escuche, que se escuche, que se escuche. No, no cierre los ojos, soldado. Huele chacalín. Soldado, que se escuche. Así es. Que se escuche la respiración. Ok. No, si no huele nada mal. La próxima asústenme con algo, solo porque no hay tiempo, no les voy a echar un poco de caca vaca por lo menos. Fíjate que la carne lo suavizó. No, al probar. Yo le dije, no, que va a suavizar los dolores. Es que fíjate que antes estaba peor que la carne. Es que Chugar sabe hacer unos licuados bien. Pero él lo hizo. ¿Y qué se hizo Chugar, pues? Allá está el chile, está. ¿Sabe cómo es? ¿Qué estaba haciendo chile? Como que recaudo para. Ajá. Si eso se fríe, ya queda rico. Algo más que le vaya a echar, rápido. ¿Qué quedó haciendo Sugar? No sé. Al probarlo ya. ¿Qué se quedó haciendo Sugar? No sé, yo me vine a mi capitán. Puede ser pues no. Pues no, mi coronel. Chile. Chile. Sugar. El chile también. Ahí viene. El chile otra vez por llevar. Sugar. Chile. Sugar. Ah, pues no, mi coronel. Lamento decirle que le tengo miedo a usted ahorita. Ok, vamos a jugar, soldados. Mi coronel, lamento decirle que no me asusta. A mí sí. A mí no, me gusta más que asusta. Me asusta más que asusta. Y no lo trajeron para acá cerca. Ah, se lleva el baño. Ok. Entonces, comenzamos con hombre o con mujeres. Dice el dicho que las damas son primero, así que dama primero. Hombres, aléjense. Ahí está bueno, ahí está bueno. A ese sí lo pueden votar, mejor allá por la. Vaya, pegaba el muro. Los vasos con los papeles aquí. Vaya, ya escucha, por favor, ya. Ok. El límite. Niños, vean. El límite. Toda la orilla del muro. Toda la orilla de ese cerco. La orilla de ese cerco. Ahí donde viene Chugar exactamente. Luego la línea blanca de piedras. La otra línea donde está el basurero. Ahí donde está el chucho. Todo lo que está visible. Si ya se pasan para el lado de abajo del barranquito, pierden. Si se pasan allá, el límite es. Allá donde está la tierra y donde está el empedrado de la casa de las bichas. Y por acá, el empedrado también de este lado. Todo esto en la orilla del muro. Todo lo que está visible. Si ustedes se esconden detrás de un árbol por allá, ya pierden. ¿Dónde está Rose? Vale. ¿Dónde está la piedra? Hasta toda esta calle se vale, saliendo allá del cerco de tu tía. Luego se pasa por toda la calle. Allá no está el basurero, todavía se vale. Todo, o sea, antes de llegar. ¿Por el redondel? Por el redondel, no, hija, por la calle, por la orilla de piedra. Okay.
allá donde está el basurero, el primero, sí, todo lo que está visible. Si ustedes ya se tiran al barranco, ya obviamente pierden. Obviamente todo eso de aquí abajo también se puede, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Eso, claro. Ok, ¿ah? No, hija. Ya pusimos los límites, si no escucharon ya el problema de ustedes. Escuchen por favor, el primero que pasa a un lugar que es inválido va a ser doble. Los dos retos. ¿Qué decía Rueda? El huevo. Los dos retos y afuera. Descalificado. Si alguien, no, la escalera no. Sin derecho a premio. Si alguien se pasa a la orilla ya del barranco a esconderse de un, detrás de un árbol ya que está en el barranquito, ya automáticamente descalificado y le caen los dos retos, la bebida y la echada. Mi coronel, ahí también, porque ahí sale corriendo. Ahí a la par, hijo. Hay límite, si no le pega a nadie, hay un límite de tiempo. O hasta que lo alcance. Hasta que le pegue. Hasta que se canse uno, o hasta que él se canse y lo tire y no le pegó a nadie. Y esta es mi miniatura, mi coronel. Ah, detrás de este árbol sí se vale esconderse o protegerse. No vayan a botar las flores, por favor. Todas estas flores no las vayan a botar, el que las bote las paga. Detrás de ese árbol que está visible sí se vale, el poste sí se vale. Este árbol también se vale, el poste se vale porque está dentro del perímetro. Aquel poste también se vale, este poste también se vale. Todo lo que está en el perímetro. Pero ya si sale del perímetro, ahí sí le cae castigo. Descalificado y también dos castigos. Sí, claro, claro, hasta la línea de piedra blanca. Ajá. Vaya, entonces vamos a comenzar con las damas porque nosotros somos caballeros, somos caballerosos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos. Entonces 22. ¿Quién más se unió? No, ¿quién más se unió? No, ¿quién más se unió? Después contamos 21. Va, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Y este que nos matamos falta, Chepe? No, no, no. Yo digo de lo que estamos jugando ahorita. No, ahí está. Es que habíamos contado 21, entonces previamente, ¿cuánto te había salido, Chele? 235. 31, entonces hay que sumarle 22 todavía a eso, vaya, para los premios. Vaya, por el momento, mientras salga alguien que lleve el conteo, vamos a tenemos que ir viendo cuál 1, cuál 2, cuál 3, cuál 4 para que se lleve el premio. Ajá, ok. Un plumón y lo... O una parte de... Ah, fuera viendo lo que...